¿Qué haces despierto a esta hora? No deberías estar durmiendo. ¿Qué haces tú ahí? Bueno, aquí estoy intentando ver una serie. ¿Cuál es el problema? Sí, ya me di cuenta que te la pasas viendo series y perdiendo el tiempo. Pero no puedo dormir. ¿Qué quieres que haga? Créeme. Estoy acostumbrado a ver todo lo que haces. Últimamente no estoy de humor para tus tonterías ni para tus cuestionamientos sin sentido. O sea, en este momento estoy bloqueado, estoy frustrado. No sé cómo voy a resolver mis proyectos. No necesito de tu sabiduría. Bueno, existen muchas soluciones para resolver el problema. Puedes salir a hacer ejercicio. Puedes ordenar la casa. Puedes comenzar organizando esta mesa y limpiando, que está bastante full de polvo. Bueno, la verdad es que estoy estancado. Estoy estancado en mis proyectos y no sé cómo avanzar. Y no tengo nuevas ideas y no sé a dónde ir. Y básicamente no sé qué quiero hacer con mi vida. Y creo simplemente que estoy en un momento de bloqueo creativo muy fuerte. ¿No será que vuelva a reorganizar el apartamento? Porque no tengo idea de qué voy a hacer. No sé. ¿No crees que es demasiado tarde en la noche para que estés intentando responderte esta pregunta? ¿Por qué no te acuestas a dormir y dejas que las respuestas te vengan en el sueño? Total, es más sencillo de lo que piensas. A ver, ilumíname con tu sabiduría, porque en este momento la verdad es que sí necesito un consejo. Sí necesito una nueva forma de ver las cosas. A ver, te voy a dar la respuesta para que te vayas a dormir. El problema es que no sales de este apartamento. El problema es que no tienes más vida social y no interactúas con más nadie. No interactuar con otros artistas no te va a permitir nunca desarrollarte de la manera que quieras desarrollarte. Y sé que suena un poco más maduro que la última vez que nos vimos, pero es que tengo tiempo reflexionando sobre muchas cosas y creo que hoy no estoy para chistes tampoco. Creo que una de las soluciones es que compartas con otros artistas. Sale, el mundo es muy amplio. La vida es muy rica de experiencias. Pero mientras estés aquí encerrado en los libros o reflexionando o filosofando tú solo, no vas a conseguir nada, te vas a quemar. Necesitas que tus ideas se nutran de la experiencia de otros artistas en otros campos. Así que te invito a salir de aquí y buscar gente allá afuera que tenga experiencias que contar y obras que mostrarle al mundo. Tienes razón. Quizás el secreto está en eliminar esos bloqueos creativos compartiendo con otros artistas que tengan un proceso similar. Quizás el secreto está en adentrarme en cómo otros artistas conciben el arte, en cómo otros artistas traducen su vida y sus experiencias a sus disciplinas artísticas. Y creo que ahí puede estar verdaderamente una respuesta para algo que no he puesto en práctica y que es importante desarrollar. Vete a dormir, que te hace falta, y deja de perder el tiempo. Gracias. Ya se durmió.